Hola mis hermosos, bienvenidos al canal. Ahora no olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi libro de 200 Drawing Prompts. Hoy vamos a estar dibujando en este libro algunos dibujitos, algunos garabatos. Este libro está muy padre porque en este básicamente se llama 200 Drawing Prompts. Básicamente este libro te dice qué dibujar por día. Por ejemplo, lo abrimos y aquí te dice Jack, para que dice maracas. Entonces en esa hoja tenemos que dibujar unas maracas. Puedes dibujar simplemente las maracas o puedes dibujar algo con maracas, o una persona o deteniendo maracas, o puedes dibujar las maracas a color, las maracas en blanco y negro, un garabato. O sea, básicamente tú dibujas lo que tú quieras. Te dice diferentes cosas que puedes dibujar. Y bueno, yo tengo algunos completados, pero tengo otros que no. Entonces hoy vamos a estar dibujando en él. Y pues empecemos. Tenemos que dibujar una flor de lis. Y bueno, cuestiones, no sé qué hacer cuando me pide alguna cosa. Entonces, bueno, utilizo un Google para saber qué utilizar. En esta ocasión, bueno, pues no sabía qué exactamente cómo dibujar una flor de lis, porque les digo, no estoy muy familiarizada con ella. Entonces, utilicé Google para guiarme. Y bueno, empecé haciendo el diseño con un lápiz. Ya después entré con un Copics Fineliner. Y al final, simplemente pinté con mis Prismacolors. No estoy pintando nada bonito. Yo sé que a lo mejor van a decir qué feo pinta, pero bueno, en realidad no estaba buscando pintar algo así como que súper bonito. Simplemente quería hacer el diseño. Con este libro esto padre, puedo hacer diseños así sin preocuparme de que estén perfectos. Y bueno, simplemente lo hice en negro y utilicé un poco de amarillo para resaltar. ¡Qué padre! Vamos con estas dos páginas. Y bueno, en esta página en particular dice Mohawk, así que bueno, es el peinado Mohawk, que es como que rapado a los lados, es súper parado en medio. Y bueno, este look es así como muy estilo punk, así que bueno, pues voy a estar haciendo un diseño. E igual lo voy a estar haciendo con mi lápiz primero, ya después entro con un delineador de Copic y al final voy a estar pintando con mi Prismacolor. Ese dibujo. Y bueno, ahora vamos a estar yéndonos con el siguiente, y el siguiente dice candelabra, así que voy a estar haciendo una candelabra. Y bueno, igual voy a hacer con lápiz, después delineador y después con Prismacolors.
imágenes, la del Mohawk y la de la candelabra. Creo que quedaron súper padres. Y bueno, ahora vamos con este otro. Y esta otra imagen dice Dream Car, el carro de tus sueños. Así que vamos a ver qué se me ocurre. Y bueno, mis hermosos, así quedó este carro que es con tema del carro de mis sueños. Y bueno, lo hice con tema como parecido al carro de los Care Bears, algo muy de ensueño. La página, y esta página dice día lluvioso, así que bueno, pues vamos a estar trabajando en ella. Y listo, mis hermanos, así quedaron todas las hojas que hice el día de hoy. Bueno, hice esta de la flor de lis. Y les digo, estos dibujos no son dibujos así tan... como más bien son como duros, como garabatos, pero con color. Entonces, bueno, por eso es que no los pinté así como que tan perfectos, ni me preocupé de eso. Más bien, este libro es así como nada más para practicar, para dibujar cosas que jamás dibujaría. Por ejemplo, esto yo jamás lo hubiera dibujado. Sin embargo, tuve la oportunidad de hacerlo porque este libro lo indicó. Entonces, así, si ven que no están así súper bien pintados. Alguna gente sí los hace y los hace extremadamente bonitos. Hay gente que los hace sin color, inclusive. Hay gente que nada más hace un garabato pequeño. Este es lo padre de estos libros, que puedes hacer lo que a ti se te antoje, lo que te dé la gana. Y bueno, pues yo así escojo hacerlos. Es algo con color, porque me gusta todo con color. Sin embargo, no me preocupo de que estén como las líneas tan perfectas ni nada, obviamente. Entonces, bueno, pues... son dibujos rápidos que como les digo, son divertidos de hacer y son cosas que normalmente a lo mejor no dibujarías. Y pues cuando no tienes así como que quieres dibujar pero no sabes qué, no tienes idea, esos libros te ayudan porque te dicen exactamente qué dibujar. Bueno, como les digo, ese fue el primero, el de Flor de Lis. Nada más escogí hacerlo negro con un poquito de amarillo. Y bueno, este fue el segundo del día de hoy, que este me encantó. Bueno, el tema era moja con este peinado así, entonces decidí hacer un joven con una playera rosa, súper musculoso, una bolsita que no tengo idea que trae, es algo así como la bolsita que traía siempre Jaime Chapatín, iba a decir Jaime Trocartero, no Jaime Trocartero, el doctor Chapatín siempre traía, suponemos que eran medicamentos, pero nadie realmente sabe que traía ahí adentro, entonces bueno, hice una bolsita, y pues el peinado se lo hice de dos tonos. Acá hice, era el tema, era candelabra,
Y voy a borrar aquí porque se pasó la el... Por eso luego pongo una... Si vieron que pongo una hoja así, es por eso, porque vean aquí, esto todo se hubiera pasado para acá si no es que estuviera esa. Y este color se hubiera pasado para acá. Entonces vean, por eso es que pongo hojas en medio, si notaron eso. Pero bueno, sí, aquí era una candelabra y puse nada más telarañas acá, una arañita aquí y telarañas. No quise hacer una candelabra así como que normalita, por decirlo así, elegante. Quise hacerla como un, con un toque gótico, así como de Halloween. Sí, creo que se ve muy bonito. Entonces, bueno, pues es este. Y lo de atrás lo puse en morado nada más para darle pues algo un poquito diferente, que no fuera nada más todo en blanco. Y voy a poner de nuevo esto aquí porque si no se nos va a seguir pasando esto. Ahí está. Y este pues era Dream Car, el carro de sueños. Y yo hice algo similar. Me acordé del carro de los ositos cariñositos. Oh, olvidé esto. Olvidé pintar ese detalle. Ahí está. Entonces... me acordé de los ositos cariñositos que tienen un carro similar a este. No es exactamente igual, obviamente, pero es algo similar. Entonces, en vez de ser el carro de mis sueños, como que el carro que yo quisiera tener, quise hacer un carro de los sueños. Entonces, hice un carro hecho de nubes con un arco iris. Lo hice todo como que en rosa, porque me gustaría un carro rosa. Y las llantas y todos los detalles, en vez de hacerlos en negro, los hice en diferentes tonalidades de azul. Porque no quería negro en esta página, porque ya que era como que todo de las nubes, del cielo, de sueños y así. Entonces, bueno, sí, obviamente el delineado es negro, pero fuera de eso, todo es de color. Y este otro era día lluvioso. Y bueno, para el día lluvioso escogí este que viene siendo unas flores. Y bueno, pues como ven, son nada más hice este diseño y una vez más se pasó. Aquí no puse el papel y vean, se me pasó un poquito el color de acá. Pero bueno, en este simplemente hice unas flores, flores de diferentes colores, casi como que para que las dos páginas combinaran de cierta manera, aunque son cosas totalmente diferentes. Puse flores de colores, puse la lluvia, nada más así como unas líneas, el zacate así muy sencillo, nada más así, como dividida la página, verde, con palitos, simulando las zacate, un poquito de agua en el piso, agua cayendo, y ya, tengo un día lluvioso. Entonces sí, este lo hice así como que un poquito diferente. Como les digo, este es nada más como que el diseño este, y en este sí escogí hacer, dije, día lluvioso, pues, ¿a qué le gusta más la lluvia que las flores? Pues esto. Oh my goodness, acabo de darme cuenta que olvidé algo en esta hoja. Y es la parte del medio de las flores, vean eso, lo había olvidado. Oh my gosh, ok. Listo. Completamente se me había olvidado. Entonces, bueno, pues esa fue la última página que hice el día de hoy. Ya luego estaré haciendo las demás. Me faltan algunas, como ven, algunas ya las tengo hechas. No se alcancen a ver, pero vean, algunas ya están hechas. Pero luego estaré haciendo más. Y bueno, pues espero que les haya gustado este video. Martín, espero que te haya gustado. Yo sé que te gustan los videos de donde dibujo, de arte. Espero que te hagan sentir bien. Espero que te hayan sacado una sonrisa. A todos, obviamente, espero que les hayan sacado una sonrisa. Pero este video en especial quise hacerlo para ti, Martín. Porque yo sé que no has tenido días muy fáciles. Y quise hacerte este pequeño regalito. A través de este monitor. Pero bueno, los quiero, les mando muchos besos, cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye, mis hermosos, y déjenme saber cuál fue su dibujo favorito del día. A mí me encantó él, creo que está muy padre. Me gustó mucho él, pero también me gustó mucho este. Es tan sencillo este dibujo, pero me gustó. Siento que es algo que hubiera dibujado yo si estuviera como en el kinder. Yo dibujaba así, y pues por lo visto... Como muchos años después sigo siéndolo. Y bueno, mis hermosos, este fue el libro de 200 Drawing Prompts. Esas fueron las hojas que dice el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues déjenme saber en los comentarios cuál fue su dibujo favorito que hice el día de hoy. La verdad, me encanta dibujar en este. Tengo muchas hojas ya dibujadas. Ya que lo termine, pues les estaré haciendo como que un recorrido de todas las hojas. Porque realmente, si ven, ya casi lo termino. Me queda como tanto así. Entonces sí, ya casi termino este libro. Lo he estado haciendo en mi propio tiempo. Me lo llevo al trabajo y dibujo ahí, a veces acá en la casa. Y así poco a poco lo he estado completando. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos, y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.